Buenas tardes, soy Gabriel Garavito. Hablando a nivel general de la historia antigua, en especial la prehistoria y la edad antigua, tenemos la aparición del Homo sapiens y su desarrollo en base a sus sentidos, como el reconocer una piedra al tocarla e identificarla su dureza y sus posibles usos como herramienta desde casa. Más adelante el asentamiento, al pasar de ser nómadas a sedentarios, con el desarrollo de la agricultura y con esto el descubrimiento de los metales y demás herramientas. Aquí comenzarían las primeras civilizaciones centradas en ríos como los de Egipto y Mesopotamia, aproximadamente en el 6000. Sabemos que tienen mucho más antepasado, pero aquí es donde podríamos ubicarlos como ya oficialmente, por ejemplo en Egipto con la Alto y Medio Alto y Bajo Egipto, después con su unificación, consecuente con sus dinastías, la creación de las de las pirámides, las esfinges y su arte tan particular. En Mesopotamia en el 6000 con su gran descubrimiento de la escritura en el 3500, donde allí partiría la edad antigua, se partiría la antigua de la prehistoria. Más adelante en el 5000 podríamos hablar de, bueno, contemporáneo en el 5000 podríamos hablar de China. Pero la población china neolítica, pero más adelante, después con la primera dinastía Xia, la dinastía Shang, la Zhou, la Qin, la Han, así hasta terminar la edad antigua. Después podríamos en el 2600 ubicar a India con un descubrimiento muy importante en su religión, o más que todo. El comienzo de su tradición budista, que es como contemporánea en China con el confucianismo. Después podríamos identificar a Grecia en los comienzos de la isla de Creta y Micenas, con la cultura micénica propiamente. Sus adelantos artísticos, científicos. Después podríamos. Más adelante, en el 753, la fundación de Roma, con el tan conocido mito de la loba. Pero hay muchas más cosas, pero yo quiero basarme es en un mito de la antigua que quiero destacarlo no solo por ser de la historia universal, sino porque afecta a nuestra cultura religiosa. En este caso, la católica cristiana, que sería la Torre de Babel. ¿Por qué la Torre de Babel? Porque en el Antiguo Testamento se toca en especial esta torre, nombrándola como la ciudad y la torre, cuando hace referencia al rey Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén y despojó a sus judíos de sus construcciones y sus estatuas con las que adoraban, y los hizo migrar a su ciudad en Babilonia. Y pues obviamente los judíos al llegar y al ver semejante construcción que era la Torre de Babel, ellos hicieron especulaciones dentro de la explicación del mito en la Biblia, que sería como la ideología del hombre de intentar llegar al cielo por medio de una construcción tan alta. Pero vemos que esta construcción en el 500 ya estaba construida y pues data del tiempo de Hammurabi, donde se dice que empezó a construir en 1700, en el siglo XVIII, antes de Cristo. ¿Y qué nos da a entender esto? En especial a mí, que nuestra cultura, nuestra religión, está prácticamente en el Antiguo Testamento basada en mitos que se han ido reconstruyendo por tradición oral, que se fueron reconstruyendo por tradición oral desde que los judíos llegaron a Mesopotamia y fueron escribiendo sus libros cuando fueron liberados, pero ya tenían concepciones de estos mitos y fueron reconstruyéndolos. Entonces podríamos decir que nuestro ancestro cultural sería Mesopotamia, y nos permite entender un poco más cómo es el porqué de nuestra cultura. Esto sería mi parte favorita de la prehistoria. Si tuviera más tiempo, me encantaría hablar más acerca de ella. Pero básicamente esto es lo que quería dar a conocer. Gracias.